Magazine Punto de Vista. Entretenimiento. Salud. Música. Cocina. Opinión. Todos los temas de la Comuna 1 y Soacha. Magazine Punto de Vista. Bienvenidos. Magazine Punto de Vista. Poema Héctor Lavoe por Kevin Rodríguez. El cantante, el gigante, el gran autor, el comediante, dejó su repertorio, su regalo es un tesoro. De lo más bajo de Ponce, pequeño para ese entonces, comenzaban los sueños, el cantar era su esmero. La vida burla del destino, amarguras pasó, pero pa'lante miró. Sus canciones dejan mucho que decir, si las escuchas comprenderás su vivir. Un joven, gran humor. Un sueño lo logró, su voz espectacular, el cantante no se olvidará. Él no vive, sus canciones sí, prohibido olvidar, como él no habrá otro más. En el 93 dejó de sonar, la voz se marchó para su lugar. Él sigue con nosotros, Héctor Lavoe fue poderoso, dueño de los bailes, de los lugares, dueño de los oyentes, amante de la gente. No lo olviden, que su vida sea ejemplo para muchos, al menos espero. Perdimos al grande, al mejor. Al gigante, perdimos al cantante. Nunca te disfrazaste como el bacalao. Al pueblo le entregaste tu amor soñado. A la la le le le. La voz en movimiento de un buen puertorriqueño. Mi voz te canta en esta función. Magazine Punto de Vista. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro Magazine Punto de Vista, por supuesto como cada mañana con todos ustedes llegando para traerles el buen entretenimiento y hoy le abrimos la puerta al fin de semana, hoy viernes 29 de junio del año 2012, con un tema del día bastante especial porque vamos a estar recordando los 19 años de la desaparición física del señor Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, y decimos desaparición física porque su música continúa con nosotros. María Andrea, buenos días. Hola Johan, muy buenos días, excelente, ya terminando la semana, viernes cultural, viernes con un puente, y como usted bien ha dicho, recordando hoy esos 19 años de ya desaparecido de este gran artista, gran exponente de la música, del género que a usted le gusta, que yo creo que no hay mejor conocedor también de la salsa que mi compañero Johan Pérez. Por supuesto, vamos a tener un invitado muy especial, nos acompaña el señor Robert Telles, él es director de sonfonía.com.co, más adelante va a estar con nosotros acá, por supuesto, hablando de la vida de Héctor Lavoe, además porque él ha tenido la experiencia de conocer muchas personas que compartieron con él en la Fania, muchas experiencias de la vida de Héctor Lavoe, y nos va a estar por supuesto acá más adelante contando un poco de todo esto. Hoy estaremos con un programa bastante especial recordando al que ha sido denominado el cantante de los cantantes. Muchos se atreven a decir que será irreemplazable su voz en materia musical, y más si lo nos trasladamos al tema de la salsa. Han pasado muy buenos artistas, pero creo que como Héctor Lavoe ninguno dejó huella en la gente. Y lo que hablábamos también ayer, yo creo que son 19 años en los cuales pues esa persona, imagínense, después de que ya fallecida y aún perdura, es como si aún continuara, dejó su legado, y muchas personas o muchas generaciones aún lo recuerdan, lo viven, bailan su música, la cantan y les gusta también. Y por supuesto todos conociendo lo que fue un poco la vida, digamos, a la luz pública han salido muchas cosas de la vida de Héctor Lavoe. Hoy digamos que Robert es la persona indicada para aclararnos cuál de ellos han sido mitos, cuál han sido realidades acerca de la vida de Héctor Lavoe, y pues él nos va a estar interesadamente contando todo esto, porque la verdad que muchos conocemos a veces la música de los artistas, pero no la vida personal, y a veces la vida personal tiene más fondo que fuera. Señor, usted tiene toda la razón frente a esto. Creo que a él fue uno de los pocos personajes o pocos cantantes que se les
inclusive se le ha sacado una vida en cine, ¿no? En la pantalla grande, diciéndolo de alguna manera. Ya salieron dos producciones precisamente con referencia a la vida de Héctor Lavoe, una llamada El Cantante, que fue interpretada por Marc Anthony, y hace muy poco tiempo se dio a conocer una nueva cinta, una nueva película titulada Héctor Lavoe The Singer, o sea, El Cantante en inglés, pero haciendo referencia un poco más a lo que no se ha contado de la vida de Héctor Lavoe. Imagínense, no todas las personas, no todos los artistas tienen esa posibilidad, y tienen como el rato ese de homenaje que tiene ese gran salsero de la música, también exponente de, pues, de esa música, gran exponente, pero mire que uno veía que muchos jóvenes a veces no conocen, cantan las canciones, pero no saben que era de Héctor Lavoe, ni inclusive que le había desaparecido. Por supuesto, además que fue un hombre que marcó la historia de la salsa, con una persona que también lo acompañó durante algunos años en su carrera, como el señor Willy Colón, fue donde él inició, pero bueno, de esto vamos a tener tiempo para hablar más adelante, María Andrea. Por ahora, invitándolos a todos ustedes, por supuesto, que también se comunique con nosotros, 577-4330, hacer la línea habilitada. Si ustedes quieren hacer algún comentario de la vida de Héctor Lavoe, por supuesto, un recuerdo muy personal. Muchas personas, digamos, de alguna manera se enamoraron con la música de Héctor Lavoe, además porque dejaban... Además que, exacto, tenía mucha letra, sí, las composiciones de los artistas que llegaban y le entregaban sus canciones al señor Héctor Lavoe. Por ahora nos vamos a conocer la opinión de la gente. ¿Qué opinó la gente en las calles acerca de nuestro tema del día? Si recuerdan o no al cantante de los cantantes. Magazine Punto de Vista. Sí, claro. El cantante, la canción del cantante. Pues la verdad, ahorita no tengo ninguna en mente. La verdad que vine a escuchar la música del güey por el que le está representando y Yo Me Llamo. Sí, porque... No, a mí no me gustan las canciones. Claro, lo recuerdo, es un salsero. El cantante, el famoso cantante puertorriqueño. Sí, claro. Su música, sus canciones. Esa página de ayer, ¿cuál es? Claro, sí. Su vida, es que todo lo que fue él, sus debilidades, su metido en la droga, en todo eso, todos los sufrimientos que tuvo, la muerte de los hijos, todo entró en una depresión terrible, eso lo llevó a la muerte de él. Lavoe, sí. ¿De Héctor Lavoe? No, pues la buena salsa. Bien, te digo. No, pues temas así bacanos, pues él tiene muchos temas que son demasiado bacanos, pero el título en sí no me lo sé. Claro, sí, yo lo sus canciones, Triste y Vacía, espérame a ver qué más me acuerdo. El cantante, Juanito Alimaña, creo que cantaba él también. Bueno, por ahí así más o menos. Magazine Punto de Vista. Bueno, ahí estaba entonces, por supuesto, la opinión de la gente, también muchos recuerdos en torno a la vida del señor Héctor Lavoe. María Andrea, como lo habíamos anunciado hace un momento, nos acompaña el señor Robert Telles, el director de Sonfonía.com, un gran conocedor de la salsa en nuestro país. Además ha tenido la oportunidad de conocer muchas personas que por X o Y circunstancias, especialmente la música, compartieron momentos con el señor Héctor Lavoe. Incluso para el tercer aniversario, para el tercer, cuarto aniversario de Sonfonía, tuvieron al señor Alberto Santiago, que por supuesto hizo parte de la Fania también. Por estos días en proyectos muy ambiciosos para nuestro país, hace reportajes para el programa Salsa con Estilo de la W Radio, viene trabajando con la gente de Latino Radio, en fin, una gama de actividades en torno a la salsa. Robert, buenos días, pues bienvenido a Soacha, primero que todo, porque hace mucho tiempo no lo teníamos por acá en Soacha, y pues bienvenido a nuestro canal. Hacía rato sí que no venía por Soacha, pero siempre sé que esta es un sitio que es muy salsero. Gracias, Johan, gracias, Andrea, por la invitación, y bueno, vamos a hablar un ratico aquí de Héctor Lavoe, el cantante. Pues precisamente vamos a hablar de Héctor Lavoe, pero ahí para hablar de Héctor Lavoe hay que conocer dónde viene, de su origen, sí. Sus primeros años. Bueno, Héctor Lavoe nació en un sitio de Puerto Rico que queda al sur de la isla, que se llama Ponce. Ponce, Puerto Rico, es la misma tierra de cantantes como Pete Conde Rodríguez o la misma tierra de Cheo Feliciano.
Se dice que es una cantera de donde salen los mejores cantantes de salsa. Él nació en un barrio denominado como Machuelito. Por eso Willy Colón lo llamaba el Jíbaro de Machuelito. Jíbaro, hay que entenderlo en el contexto puertorriqueño, porque Jíbaro en Colombia significa otra cosa. Y sobre todo en Bogotá o Medellín significa otra cosa. Es el vendedor de droga, ¿no? Pero Jíbaro en Puerto Rico es el campesino, la persona que trabaja en la tierra, de manera que es un orgullo en Puerto Rico ser jíbaro y denominarse así. Ellos tienen una música campesina que se llama la música jíbara, y de ahí, de la cantera de Ponce, nació Héctor Lavoe. Y desde muy niño, su padre, don Juan Martínez, lo inscribió en la Escuela de Música Juan Morel Campos, y allí empezó a codearse con grandes músicos, entre ellos Papo Luca, que estudiaba piano en ese momento y terminó siendo el director de la Sonora Ponceña. Pero su padre quería que fuera saxofonista. Sin embargo, Héctor pues terminó siendo cantante y abandonó los estudios tanto formales como los de música en la Juan Morel Campos. ¿Cómo fue su llegada a Nueva York y cuáles fueron sus primeros discos en la música? Bueno, de eso hay que precisar varias cosas. Yo quiero contarle a todos los televidentes que esta recopilación de datos la hacemos de fuentes que son de bastante credibilidad. Son extraídas de, por ejemplo, el biógrafo oficial de Héctor Lavoe, que es el periodista amigo mío, Jaime Torres Torres, que trabaja para el diario El Nuevo Día. Girán Guadalupe Pérez, periodista también amigo, que trabaja para el diario Primera Hora. Y también hay un libro titulado El Cantante de los Cantantes, que lo escribió José Pérez, quien es el hijo no reconocido, el hijo por fuera del matrimonio de Héctor Lavoe, quien vive en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, de eso iremos a hablar un poquito más adelante, de los problemas familiares que tuvo Héctor. ¿Cómo llega a la ciudad de Nueva York? Se ha dicho que la primera grabación que hizo Héctor Lavoe la hizo con Willy Colón en el año 67 en el LP El Malo. Los coleccionistas de acá de Soacha lo recuerdan bien y lo tienen ahí como una pieza preciada. Pero hay una grabación anterior que se hizo en el año 65, cuando apenas Héctor tenía 15 años de edad, y fue con una agrupación que se llamó La New Yorker. El tema, el sencillo se llama Mi China Me Botó. Salió un sencillo en esa época de 78 revoluciones por minuto. Y luego trabajó con la orquesta de Caco Bastar, un timbalero panameño, Francisco Caco Bastar. Con él no hizo grabaciones. Así empieza a meterse en el ambiente neoyorquino de la salsa. Y luego en el 67 se produce su encuentro con Willy Colón. Bueno, pero precisamente sabemos lo importante que fue para la carrera de Héctor Lavoe ese encuentro con Willy Colón, pero ¿cómo se da este en el entorno para que ellos empiecen a hacer música paralelamente juntos? Héctor Lavoe viaja a la ciudad de Nueva York desde Ponce, Puerto Rico, en contra de la voluntad de su padre. Su padre estaba preocupado en que Héctor no terminara los estudios, y había un antecedente que era un hermano mayor de Héctor Lavoe que había fallecido por problemas de adicción a las drogas. Había muerto por sobredosis en la Gran Manzana. El papá de Héctor se oponía, pero aún así había una hermana de Héctor Lavoe que se llama Priscila, vive todavía en la ciudad de Nueva York, y es quien lo recibe. Héctor llega a trabajar como cualquier latino en esa época, en cualquier trabajo. Trabajó en construcción, trabajó en un expendio de carnes en la Gran Manzana, hasta que comienza a integrarse al ambiente de los clubs neoyorquinos, y allí conoce a un personaje muy importante para la música latina, que es el señor Johnny Pacheco, que años después sería el fundador del sello Fania, y él es el que hace la presentación entre Willy Colón y Héctor Lavoe. Willy Colón para esa época tampoco era músico ni había grabado, era un promotor de discos del sello Fania que apenas estaba arrancando, quería grabar. La gente decía que la música que hacía Willy Colón era lo más malo que había sonado en Nueva York, y por eso en el año 67 titulan el álbum El Malo, cantando Héctor Lavoe. Hay que decir que en la carátula del disco, los que lo tienen, no aparece el crédito de Héctor Lavoe, pero la voz que acompañó esa grabación con Willy Colón era la de Héctor Pérez, Héctor Lavoe. Robert, una pregunta que incluyo ya en este tema de lo que tiene que ver la llegada a ser parte de la orquesta del señor Willy Colón por parte de Héctor Lavoe. Finalmente, ¿quién es el que le pone el apodo de Héctor o el nombre artístico de Héctor Lavoe? Porque todos sabemos que Lavoe significa la voz en francés, pero se ha habido mucho mito en torno a esto. Unos dicen que fue Johnny Pacheco, otros que fue el mismo Willy Colón. ¿Quién fue realmente? Bueno, Jaime Torres Torres, que es el biógrafo oficial de Héctor Lavoe, ha recopilado un material donde se dice que es Arturo Franquis,
quien fue el primer promotor que comenzó a promover a Héctor Lavoe antes de su encuentro con Willy Colón como un cantante ya profesional. Él era el que se encargaba de hacer los contratos con algunos clubs nocturnos de la ciudad de Nueva York y él fue el que le colocó el remoquete de Lavoe. Bueno, pues Robert, nos queda mucho por hablar de la vida de Héctor Lavoe. Sabemos que por supuesto hay muchas cosas por hablar, María Andrea, pero los invito a estar la mañana que nos vayamos a conocer la reflexión como cada día, por supuesto el agradecimiento y recordando, reiterando la invitación para que el próximo 7 de julio, próximo sábado 7 de julio a las 9 de la mañana ustedes acompañen al seminarista Oscar Mantilla en su ordenación como diácono. Eso se va a realizar precisamente en la parroquia Santa María Nazaret, así que cordial invitación y de inmediato saludamos a Oscar con la reflexión para el día de hoy. Magazine Punto de Vista. Bienvenidos una vez más al Pan de la Palabra, este espacio que el Magazine Punto de Vista nos da cada mañana para reflexionar un poco acerca de la Palabra de Dios. Estamos en el libro de los Proverbios y hoy vamos a irnos al capítulo 5, un tema interesante diría yo, capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Hijo mío, atiende a mi sabiduría, presta oído a mi prudencia, para que mantengas la discreción y tus labios guarden el saber. Los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amarga como el ajenjo, cortante como arma de doble filo. Aquí está hablando de la mujer extraña, ¿sí? De la que no es tu esposa. Y hoy en esta mañana este texto nos sirve para reflexionar en la fidelidad. Principalmente a los hombres parece dirigirse esta lectura, pero hoy en día también a las mujeres. Ten cuidado con ese hombre que no es tu marido y que se acerca mucho, o con esa mujer que no es tu esposa, pero como en la casa solo se la pasan peleando, pues estas ideas son risitas y uno termina involucrándose. Ten cuidado. Dice la palabra de Dios que sus labios destilan miel. Y obviamente es atrayente otra persona, quizás te hace sentir de nuevo más joven, quizás menor que tú, más bonita que la que tienes en la casa, o más simpático que ese que llega toda hora mal geniado, y fácilmente terminas enredándote. Pero cuidado, porque sus pasos conducen a la muerte. No se puede construir verdadera felicidad sobre el dolor de otros. Y muchas veces, por seguir un capricho del corazón, se termina hiriendo a los hijos, se termina destruyendo una esposa. Cuidado, parejas. Si tú me estás escuchando, cuida a tu pareja. ¿Y cómo la puedes cuidar? No dejes que la distancia se siembre entre los dos. A veces dejamos que los problemas se acumulen, el mal genio, la frustración. Llega el pobre a la casa y lo único que encuentra son gritos, ¿sí? Tú ya no te me arreglas como antes, ¿sí? Cuando eran novios te ponía la mejor pinta, no te veía sin labial, sin maquillaje, y ahora que están casados te ve a toda hora en chancletas. Pues hombre, no, pon un poquito de tu parte, pero tu marido también. Cuando era novio seguro la sacabas, le llevabas flores, y ahora, como ya la tienes en la casa fija. Y eso los puedes poner a muchas cosas, porque afuera pueden haber otros que los están acechando y que van a hacer que caiga alguno de los dos en infidelidad. Cuidado, pareja, tienes que cuidarte. Y la mejor manera de hacerlo es primero, invitando a Dios a tu hogar. Segundo, comunicándose, hablando las cosas. Y tercero, rociando esa matica de amor que los hizo unirse un día. ¿Cómo ser? Los detalles, las caricias, el tiempo de ustedes dos. Mi deseo hoy y mi súplica al cielo es que Dios bendiga tu hogar, que lo conserve en fidelidad, que te dé la fuerza a ti, mujer, para ser la compañera perfecta para ese esposo que Dios te dio, y a ti, hombre, que te dé el coraje necesario para ser fiel, y que ambos puedan amarse y hacerse feliz uno al otro, como lo prometieron un día. Que Dios te bendiga. Y nos seguimos encontrando aquí en este espacio del Magazine Punto de Vista, el Pan de la Palabra.
Magazine Punto de Vista. Precisamente hoy en nuestra sección de Top 5 Malandrea vamos a estar haciendo a lo largo del programa un recorrido por esas 5 canciones quizás más importantes de Héctor Lavoe, o por lo menos más solicitadas hoy en día por la gente, que la gente recuerda y que hacen por supuesto retroceder el cassette un poco a la hora de hablar del señor Héctor Lavoe. La posición número 5 está esta canción que se llama Calle Luna, Calle Sol. Robert, por favor, un poco, háblenos un poco esta canción. Está incluida en el EP El Juicio. Hay que decir que las portadas de la época de Héctor Lavoe con Willy Colón eran un poco irónicas, ¿no? Por ejemplo, en el álbum de Hustler, ellos querían como dar una imagen de que eran los malos del barrio, entonces salen todos alrededor de una mesa de billar y eran muchachos de 16, 17 años. Y en esa portada del juicio sale en el banquillo de los acusados, sale Héctor Lavoe, y Willy Colón sale como haciendo el papel de juez y sale todos ahí en el tribunal. Calle Luna, Calle Sol pues tiene una historia interesante, porque para las personas que de pronto no han podido viajar a la isla de Puerto Rico, en el viejo San Juan, a la entrada de la Gran Puerta quedan las dos calles, Calle Luna y Calle Sol, que son de los sitios más peligrosos que tiene Puerto Rico, como en cualquier ciudad latinoamericana la inseguridad, y por eso Willy Colón y Héctor Lavoe le cantaron a estas dos calles. Bueno, el problema de la adicción de las drogas vino muy temprano, yo creería. Ese parece ser un tema que estaba a primera orden del día en el tema Fania y en el tema de la música latina en general. Para Héctor Lavoe, lo que comenzó como de pronto algo insignificante terminó en un gran problema, y eso le trajo inconvenientes a la hora de ir a los ensayos. Según relata Willy Colón, ya no iba a los ensayos, porque él creía que no necesitaba ensayar, era tan virtuoso que no necesitaba ensayar. Comenzó a llegar tarde a las presentaciones, por eso le empezaron a llamar el rey de la puntualidad, precisamente porque era todo lo contrario, nunca llegaba temprano, y eso le trajo a Willy Colón unos problemas muy grandes con los empresarios a la hora de contratos. Intentaron meterlos a la cárcel, intentaban golpearlos a la hora de presentarse. Finalmente Héctor Lavoe siempre llegaba a última hora y se salvaba como la cosa. Pero esos primeros problemas de droga pues le trajeron muchísimos inconvenientes a Willy Colón, y por eso es que él más adelante toma la decisión de separarse de él. Bueno, llega ya el tema Fania, Fania All Star, el sello Fania Records. ¿Cómo llega Héctor Lavoe y qué papel juega dentro de la Fania? Bueno, siendo miembro de la orquesta de Willy Colón, esta era la agrupación que más vendía dentro del sello Fania. Las Estrellas de Fania era precisamente una organización dentro del sello que traía a los mejores exponentes de todas las agrupaciones que habían dentro del sello. Héctor Lavoe, siendo uno de los más vendedores del sello Fania, pues termina siendo uno de los cantantes principales de Las Estrellas, junto a Pit Conde Rodríguez, Santitos Colón, que era el cantante de la orquesta de Tito Puente. Bueno, estaba Yayo el Indio, estaba Cheo Feliciano, que ya venía recuperado también de un problema de drogas, y Héctor Lavoe, que era el más jovencito de todos. Entonces él entra como gran vocalista desde ese concierto del Red Garden en el año 1972, del que se editaron dos álbumes de Fania en vivo. La gente recuerda bien Quítate Tú,
para ponerme yo, donde hace unas improvisaciones fabulosas. Y Willy Colón también está dentro de las estrellas Fania en calidad de trombonista. Bueno, ¿cuáles son esas grandes producciones que sobresalen al lado precisamente de Willy Colón? Bueno, de eso hay bastantes. Mencionamos acá El Malo, que es la primera grabación. Esa es de pronto la menos conocida, pero también sobresale The Hustler, que es donde viene el tema Que Lío. Viene el álbum La Gran Fuga, La Gran Fuga, que es donde viene un tema que se llama Abuelita, donde viene Panameña. Ese álbum es muy importante porque ahí se incluye una composición de Tite Cured Alonso que se titula Pa' Colombia, donde mencionan a Medellín, a Bogotá, a Cali, poco radiada. Ese álbum es interesante porque, volviendo con lo de las portadas irónicas, lo hicieron como un aviso de busca y captura que utilizaba el FBI, o que todavía utiliza el FBI cuando hay que capturar a un delincuente, y así era la portada del disco, un cartel de busca y captura, y aparecía la foto de Willy Colón y de Héctor Lavoe. Tuvieron tanto problema en la ciudad de Nueva York con el disco que el FBI mandó controlar la venta del disco, porque era de nuevo, ellos estaban como retando a las autoridades en esa búsqueda de identificarse con el pueblo. Bueno, antes de irnos con nuestra próxima sección, para recordar los acontecimientos de un día como hoy, Robert, ya es, digamos que aquí nos desprendemos un poco del tema Fania, pero es que dentro del tema Fania yo quiero resaltar que para mí yo me atrevo a decir que uno de los conciertos más importantes que tuvo la Fania, y fue el continente africano, en Zaire, porque fue un lleno total. ¿Usted nos puede contar un poco de cómo se da la llegada de la Fania a África? Sí, fue idea de Jerry Masucci y de Johnny Pacheco, que era el director musical, como lo recordabas ahorita, Johan, y además era socio fundador del sello. La idea era ir a buscar las raíces de la salsa, y qué mejor que hacerlo en África. Entonces colocaron como destino Zaire. Ese es un viaje muy importante para todas las estrellas Fania, pero para Héctor Lavoe tuvo una connotación, y es que se produce su primer acercamiento a la santería. Él estuvo incursionando en estos temas religiosos complicados, y allí es donde tiene ese primer contacto. Incluso hasta momentos antes de su muerte, pues él creyó en muchas cosas de santería, aunque había sido creado en un hogar católico, pues siempre tuvo como ese sincretismo ahí entre las dos religiones. Y cuando viajó a Zaire, dicen algunos amigos personales de Héctor Lavoe, que fueron miembros de Fania, que fue donde algún brujo, algún tero, le hizo algún conjuro, y durante año y medio regresó a Puerto Rico. No hizo giras, se apartó un poco del tema artístico y logró como un control con respecto a su consumo de drogas. Pero definitivamente después vendrían los peores problemas para Héctor Lavoe. Bueno, hasta ahora la mañana nos vamos a conocer de ese acontecimiento más importante que sucedió para nuestro país en un día como hoy. Día como hoy, 29 de junio, pero del año 1948, nace Jorge Eliezer Barón Ortiz. Actualmente es un empresario y presentador de televisión colombiana. Desde muy joven se sintió aficionado por trabajar en los medios de comunicación. Trabajó en radio, primero en emisoras de su natal Ibagué, como La Voz del Nevado, y en Ondas de Ibagué. Luego contratado por Julio Sánchez Banega en La Voz de Colombia, hoy parte de Caracol Radio. El 24 de mayo de 1969 crea su empresa productora, Jorge Barón Televisión, la cual se destacan producciones memorables como El Show de las Estrellas y Embajadores de la Música Colombiana, y un número de magazines, telenovelas y un número de series y dramatizados que le abrieron las puertas al público colombiano. Jorge Barón se ha destacado porque en sus presentaciones dice frases célebres como Entusiasmo, Agüita pa' mi gente o Colombia, vamos por la paz. Su frase anterior, cuando inició su programa en estudio, era a través de nivel nacional e internacional. Ha sido catalogado por diversas personalidades, entre ellas el canciller Jaime Bermúdez, como un embajador de la cultura colombiana y una persona portada de una semilla de esperanza. Recibió de manos del presidente Álvaro Uribe Vélez la Cruz de Boyacá en el año 2004 por su labor de transportar su programa fuera de Bogotá a todos los pueblos de Colombia, un poco de alegría con sus presentaciones. Magazine Punto de Vista. Yeah.
vaya Guamera. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entregue la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento y en su disparada, aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque es de cuidado pa' meterle mano. Posición número 4 en este top 5 que vamos a estar repasando luego en nuestro programa, para la canción Juanito Alimaña, que habla precisamente de esos bandidos que se veían mucho en las calles de Nueva York, además. Sí, vea, hay un detalle importante, y es que en el video que estamos viendo ahí sale vestido de blanco, que era precisamente lo que estábamos hablando. Eso tiene un tema espiritual relacionado con la santería, que de pronto hoy no vamos a profundizar porque no es el tema. Juanito Alimaña, imagínese, composición del que yo considero el mejor compositor que ha tenido la salsa de todos los tiempos, ya fallecido, el periodista Catalino Cureda Alonso. Catalino Cureda Alonso escribió más de 2000 canciones y le fueron grabadas casi 1000 canciones de la salsa. Él es el mismo compositor de Periódico de Ayer y también escribió esta canción Juanito Alimaña. Esto se editó en un álbum ya cuando Willy Colón y Héctor Lavoe se separaron. El álbum se llamó Vigilante, y a pesar de que ya no eran amigos, de que ya no estaban trabajando juntos, pues Willy Colón, como productor del sello Fania, de todas maneras se encarga de hacer la producción y los arreglos de este Juanito Alimaña, que sin duda es una de las canciones más recordadas de Héctor Lavoe. Por los problemas que venían presentándose con los promotores, Héctor Lavoe cada vez adquiría una personalidad. Algunos decían ya, músicos compañeros de él, que tenía como una doble personalidad. A ratos estaba muy bien, a ratos no se lo aguantaba nadie, no asistía a las giras, no asistía a los ensayos, llegaba cuando quería. Entonces Willy Colón, quien ya había hecho un nombre dentro del sello Fania, habla con Jerry Masucci y le dice: yo prefiero dedicarme a la producción de discos, yo mejor me quedo en los estudios de grabación. Y habla con Héctor Lavoe y le dice: es hora de que usted empiece en solitario. Eso fue una pelea, fue como resentimiento entre uno y otro, hubo unos problemas ahí, pero finalmente yo entiendo la posición de Willy Colón, ya se estaba arriesgando el negocio y ya era momento de parar la cosa. Willy Colón ya había adquirido un nombre y ya de pronto la tenía más fácil que no cuando todavía no había conocido a Héctor Lavoe. Hay un personaje muy importante que es el pianista Gilberto Pulpo Colón, que vive en la ciudad de Nueva York. Por estos días tiene un proyecto musical que se llama Boricua Legends, y él es quien toma la dirección musical de lo que sería ya la carrera como solista de Héctor Lavoe. Esa transición dura más o menos un año y medio. Cuando Willy Colón rompe con Héctor Lavoe, Willy Colón creyó que sus músicos se iban a quedar con él, pero todos se fueron con Héctor Lavoe. Y eso también tiene una explicación, y era que pues Willy Colón puede ser director de la orquesta, puede ser un virtuoso, podríamos decir, trombonista, buen músico, pero definitivamente la gente quiere ver es al cantante. Entonces ellos tenían asegurado, digamos, su trabajo más con Héctor que con Willy, y todos por unanimidad se van con Héctor Lavoe. Esto también entonces tuvo mucho que ver con la iniciativa de que Willy Colón empezara a cantar. Sí, que dicho sea de paso, no lo hace bien, no lo hace bien. Hay mucho trabajo ahí de estudio y demás, pero bueno, le tocó aventurarse y arrancar esa carrera como cantante. Pero antes de que él fuera cantante, recordemos que conoció a Rubén Blades y produjo dos álbumes. El álbum Metiendo Mano es el primero que hace con Rubén Blades, hace una producción con Ismael Miranda y luego ahí sí se va como solista cantando. Que no terminó
no va nada bien es la de Rubén Blades con Willy Colón. También terminó por estos días, por estos días terminó mal la relación, de aunque fueron muy amigos en un momento y tienen unos unas similitudes ideológicas en cuanto a su manera de ver la política y entender la sociedad, musicalmente están separados por ese lío de pago de honorarios en el concierto Siembra que se hizo en Puerto Rico, y en el cual dice Rubén Blades que Willy Colón no le pagó y aún le adeuda. Pero bueno, deberle a Rubén Blades es complicado porque es abogado de la Universidad de Harvard. Además, en algún momento se le metió la idea en la cabeza de ser presidente de Panamá, pero bueno, eso es otro tema que en otra oportunidad tendremos la oportunidad de tocar, Robert. Pero bueno, ya llega entonces, empieza la vida como solista de Héctor Lavoe, de pronto él mismo sabiendo que tenía muchas cosas seguras y un gran respaldo. Pero ¿cómo empieza esa carrera como solista? Bueno, los músicos se reúnen y hay un detalle que me parece importante resaltar que le hizo ver Gilberto Colón, el pianista que mencionaba ahorita, que terminó siendo el director musical, y le dijo: mira, el sonido con Willy Colón se caracteriza por los trombones, porque Willy es trombonista. Hay que hacer algo distinto para que la gente empiece a identificar a Héctor Lavoe como solista, que ya no está con Willy Colón. Y entonces crean una cuerda de vientos con trompetas, con un saxo y con trombones, que le da una sonoridad distinta, y ahí se produce la primera grabación ya de Héctor Lavoe como solista, que fue el álbum La Voz. Ese fue el primer álbum como solista, y definitivamente de ahí para allá pues vendrían éxitos tras éxitos ya de Héctor Lavoe con su propia orquesta. ¿Cuál fue, digamos, la canción más exitosa de este álbum La Voz? Yo creo que ahí venía Emborráchame de Amor, que es un bolero que a la gente le gusta mucho. Viene Un Amor de la Calle. No, definitivamente ese álbum fue El Todopoderoso. Yo creo que puede ser la canción que más le gustó a la gente de ese álbum. Bueno, pues sabemos que queda mucha tela por cortar en este tema, Héctor. La vamos a seguir, por supuesto, recordándolo por ahora, pero invitamos a todos nuestros talentos a seguir conectados con nosotros. Por supuesto, el agradecimiento y el saludo especial para todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana con nosotros a través de www.canal10oacha.com. Y de una vez vamos a conocer la posición número 3 de este top 5. Me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar, estoy cansado.
cuándo será. El día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Si me ha de tratar, si lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad, pero me dicen que ha sido fatal, no pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar, estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Estaba nuestra posición número 3, se trata de El Día de Mi Suerte, otra gran canción también en la voz del señor Héctor Lavoe. Que es parte de la biografía de Héctor Lavoe, ¿no? Esa composición es de Willy Colón y de Héctor Lavoe y habla sobre algunas de las tragedias que tuvo Héctor en vida. Recordábamos aquí extra micrófono que a los 5 años, como dice la canción, Héctor Lavoe perdió a doña Panchita, que era su Panchita madre. Panchita Martínez, uh-huh. De Pérez, su madre. Sí. Bueno. Continuando con esa vida tan apasionante, de verdad, acá estamos, mejor dicho, interesados porque es interesante la vida de lo que fue Héctor Lavoe. ¿Mito o verdad el tema de la muerte de la suegra, del hijo y también el incendio de su casa? No, sí, eso todo es cierto, ahí está documentado, la prensa lo ha podido documentar. Empezaron a suceder alrededor de la vida de Héctor Lavoe ya cuando empezó su carrera de solista varios eventos trágicos, 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 como la muerte de su suegra en su residencia en Puerto Rico. Esa vivienda se la había comprado Héctor Lavoe, terminó asesinada a unas calles de donde vivía en Puerto Rico. Por esa misma época se le incendia su casa donde vive con Pucci, con Nilda Román, quien era su compañera sentimental, su esposa. También sucedió eso. En ese incendio, ellos por tratar de salvar sus vidas, se lanzaron por una ventana y eso terminó también en una afección en una pierna para Héctor Lavoe. Por eso en algunos videos lo van a ver ustedes en muletas o cantando desde una silla de ruedas. Posteriormente viene la muerte de su hijo Tito Junior, que... de pronto la gente se ha fijado solo en el hijo, pero también hay una hija que se llama Leslie Pérez, que es menor a Tito. Ella vive en Puerto Rico, visitó la ciudad de Bogotá hace 2 años, tuvimos la oportunidad de conversar con ella, una persona muy sensible, muy sencilla, y creo que de esa visita
lo que más me impresionó fue cuando ella dijo: yo ya no quiero que sigan recordando a Héctor como el consumidor de drogas, porque él también fue un papá y él también iba a por mí a la escuela, él también iba a recoger mis notas, él también iba conmigo al parque. Yo quiero que recuerden a Héctor Lavoe como mi papá. Entonces todos esos eventos fueron ciertos. Héctito Junior, que era el hijo consentido, digamos, de Héctor Lavoe, fallece en extrañas circunstancias también. Estaba haciendo curso para la policía en la ciudad de Nueva York y manipulando un arma en compañía de un compañero, se disparó el arma. Hasta hoy circunstancias desconocidas, algunos dicen que lo mataron, otros dicen que fue un accidente, pero lo cierto fue que falleció Héctito Junior cuando apenas tenía 17 años de edad, y este fue, dijéramos, que el golpe que Héctor Lavoe, en medio de todas esas tragedias, este fue el punto que él jamás pudo superar. Bueno, nos saltábamos un punto muy importante, y es la llegada a Héctor Lavoe de una canción que se volvió un himno prácticamente como El Cantante. ¿Cómo llega esta canción precisamente al señor Héctor Lavoe? Bueno, El Cantante, que yo creo que sí es de las que más identifica a Héctor, es como una radiografía de lo que es la vida de Héctor Lavoe. También pude corroborar que en la ciudad de Nueva York, cuando se iba a hacer el álbum Comedia, que es donde viene incluido El Cantante, esa carátula la recuerdan bien los coleccionistas y los salseros de acá de Soacha, porque aparece caracterizado como Charles Chaplin en ese fondo blanco y negro. Esa canción iba a ser para Rubén Blades, y esa canción iba a ser para Willy Colón, la escribió Rubén Blades, y iba a ser incluida en el álbum Siembra. Pero cuando un día en el club El Corso, que era, digamos, el escenario preferido para los salseros en la ciudad de Nueva York, Rubén Blades la interpreta con una guitarra en la mano, hace la melodía y empieza a cantarla, a Héctor le gusta y habla con Rubén Blades y le dice: yo quisiera grabar esa canción porque esa canción dice muchas de las cosas que yo vivo. Rubén le dice que esa canción está para ser grabada por Willy Colón, y finalmente hablan los tres y deciden que esa canción le pega más a Héctor Lavoe que a Rubén Blades o a Willy Colón, y termina grabándola. El álbum se llamó Comedia, es del año 1978. Yo creo que es uno de los álbumes de colección dentro de la discografía de Héctor Lavoe, y esa es la historia del cantante. Posteriormente, en los años 80, Rubén Blades la grabó. Como él es compositor, él la pudo grabar y hizo su propia versión del cantante, que dijéramos es la radiografía de lo que fue la vida de Héctor Lavoe. Bueno, vamos a continuar en materia de nuestro magazine Punto de Vista. Solo hacer las recomendaciones que cada mañana nos trae el doctor José Rubén Martínez con la Bótica Naturista Homeopática. Vamos a hablar de esa parte final de la vida del cantante, los cantantes, el rey de la puntualidad, Héctor Lavoe. Magazine Punto de Vista.